Bien, y bien, y bien, mis pequeños drugos, bienvenidos una vez más a Magic Block TK. Hoy os traigo un mazo mono negro, pero con la prohibición del gancho carne. Vamos a probar una versión totalmente distinta, una versión agresiva, muy distinta a lo que estáis viendo habitualmente o lo que hemos visto en los días previos. Pensad una cosa, lo estoy grabando el vídeo antes de la prohibición efectiva del gancho carne, así que yo no juego gancho carne, pero algún rival puede que sí lo juegue. Hemos estado probando este mazo en directo y lo hemos estado trastocando, de hecho, porque llevaba el zombie este que pone más zombies y tal, y no nos acabó de convencer, el adversario este zombie, no nos acabó de convencer y acabamos haciendo unos pequeños cambios para meter Invocar a la Desesperación, que seguramente sea pues la carta negra más fuerte una vez que han prohibido el gancho carne. Además, pensad que este mazo lleva la otra gran carta negra del formato, que es Liliana del Velo, y que en este mazo va a funcionar muy bien porque te vacías tu mano muy rápido, así que puedes empezar a hacer el más uno fácilmente, y sirve a modo de anticriaturas. Por 3 te mato tu mejor criatura, o te mato una criatura que tengas en mesa, porque las demás criaturas que tenga en mesa se las vas a matar con Destrizar y con Agarre Infernal. Así que ya veis, Liliana del Velo, enseguida te vacías la mano y empieza a funcionar. Y además es anticriaturas junto a un par de copias de Destrizar, 4 copias de Agarre Infernal, y a partir de aquí, aparte del Invocar la Desesperación, que es otro removal, digamos, casi masivo, ¿no? Porque va a cargarse un Planeswalker, una criatura, un encantamiento, y si no, el rival pierde 2 vidas y tú robas carta, o sea, es brutal por todos los lados esta carta. Todo lo demás ya es agresivo puro. Ya os olvidáis del tema midrange y removal y disrupción del rival. No, no. Ya aquí, agresión. Tenemos el León de la Sabana Negro, que puede volver del cementerio, y de hecho es muy útil que pueda volver desde el cementerio. Tenemos el Durmiente Evolucionado, que es el nuevo, el enésimo, la enésima figura del destino que sale, esa criatura que por uno es un 1-1, pero que luego va creciendo, pagando costes adicionales. Muy buena esta carta, por cierto. Nunca llegas a ponerle contadores +1/+1, porque el rival siempre se ve obligado a matarla antes, ¿no? No consigo nunca hacerla crecer lo suficiente. Eso significa que es muy buena. Es una amenaza terrible para el rival, digamos. Y Asalto Criminal de Okiba, que no es tan bueno como el Kumano contra Kakazan, el encantamiento rojo, pero que en este mazo, bueno, hace sus funciones. Habría que repasar las cartas negras de coste 1 y 2 agresivas que pudiésemos meter en este mazo para sustituir al Asalto Criminal de Okiba. Pero bueno, eso ya sería harina de otro costal. Luego, obligado, Subestimado Tenaz, por 2 pega 3, vuelve desde el cementerio, te da a robar cartas. Es perfecto para todo tipo de mazos, desde agresivos hasta control. Me acuerdo cuando salió Calles de Nueva Capena, en el cuando hice el análisis color por color de toda la colección, dije, si es que esta carta es buenísima, es que va a entrar en todo tipo de mazos, agresivos, midrange de control, y efectivamente es una carta que estamos viendo múltiples copias en todo tipo de estrategias. Intrusa del Cementerio, otra carta muy fuerte. A ver, la razón de por qué el negro se está jugando tantísimo, en parte era el gancho carne, pero es que también es la cantidad de cartas negras absurdamente buenas que hay en el formato. Es que tenemos, como os decía, Subestimado Tenaz, buenísimo. Intrusa del Cementerio, buenísima. Invocar la Desesperación, brutal. Liliana del Velo, brutal. Y luego removal súper buenos, como Agarre Infernal y Destrizar, muy baratos y eficientes. Entonces, prohibir el gancho no va a cambiar que se juegue el negro en el formato. Se va a seguir jugando, y en lugar de meterse... Es que tampoco metían 4 ganchos. Los mazos metían 2 o 3 ganchos. 1, 2, 3 ganchos. No era una locura. Pues en lugar de meterse 2 ganchos o 3, meterán más Destrizar y más Agarre Infernal y a correr. No creéis que va a cambiar mucho. Y por último, esta carta que entra en sustitución de Sheoldred. Sheoldred, pensad que es legendario, ¿vale? Y es una carta de la cual no quieres llevar nunca 4 copias en este tipo de mazo, llevarías 2 o 3, ¿no? Y este, después de probarlo, merece mucho la pena. Cuidadito con él, porque las primeras veces, lo vais a ver luego en las partidas, no lo he jugado bien. Cuando lanzas un hechizo de permanente negro, das +1/+1 y amenaza a una criatura objetivo hasta el final del turno. Ojito a la amenaza y ojito que tienes que lanzar un permanente negro, ¿de acuerdo? Lo digo porque yo le he liado un par de veces al principio, hasta que le he pillado el tranquillo, pero de verdad que funciona de lujo. En este mazo es mejor que un Sheoldred, porque hace que tus criaturas que pegan 2, 3, 4 fácilmente, peguen más y además tengan amenaza, por tanto que sean más difíciles de bloquear. Luego, en cuanto a las tierras, las más simples del mundo, 23 pantanos y Takenuma, ¿vale? Ya sabéis, las tierras legendarias de Kamigawa que no estorban y que pueden ser útiles en alguna situación de partida. Ya sabéis, debajo del vídeo en la descripción, como siempre, el listado completo del mazo para que lo podáis exportar a Magic Arena. Y ahora vamos a por las partidas, que están súper guapas. Y bueno, esta mano inicial tiene una pega, y es que tiene 4 pantanos, que son demasiadas tierras, pero mira, precisamente tenemos cartas en las cuales podemos gastar nuestro maná de forma casi indefinida, así que la mano me la voy a quedar.
muchas tierras, como digo, pero bueno, dos criaturas eficientes, dos criaturas que van a utilizar nuestro maná siempre al máximo. Y vamos a aprovecharlo a ver si nos robamos más tierras también, porque como siga robando tierras, mal lo veo. Bueno, pues este mazo, versión mononegra agresiva, ya lógicamente aquí ya ni ganchos carnes ni historias. Y de hecho, no sé si meter ya el recluta sectario este mismo turno o el subestimado tenaz. Vamos a hacer subestimado tenaz este turno. La cantidad de daño al final que sumas es casi la misma. Y el rival ha salido con tierra blanca negra, así que aún no sé exactamente a qué nos enfrentamos. Puede ser una Orth of Midrange. Mi experiencia con las... Sí, es una Orth of Midrange. Mi experiencia personal con las Orth of Midrange no ha sido nada buena. O sea, es decir, me ha ido bastante mal jugándolas. Me han dado muy malos resultados. Hay muchas posibilidades con el color negro, ¿no? El negro con rojo, con verde, con blanco, con azul. Bueno, lo puedes combinar con el color que tú quieras. El color negro, está claro que el color negro ahora mismo es el color más fuerte de estándar. Pero con blanco, precisamente, yo las pruebas que he hecho no me han dado buenos resultados. Ah, también llevar rojo es Mardu. Mira, la Mardu sí me ha dado buenos resultados, porque al incorporar el color rojo puedes llevar cartas como el Kikijiki, por ejemplo, o el vampiro ese de las fichas de sangre, que son muy, muy correctas para este tipo de estrategias. Vale, restauración de Iganjo nos va a dar un turno más de vida. Quiero decir que voy a poder atacar al menos una vez más. Y bueno, la verdad es que tenemos bastante daño. Esto tiene vínculo vital, luego se va a hacer muy pesado. Me da mucha pereza tener que enfrentarme a esta cosa con vínculo vital. Sin embargo, parece que va a ser lo que tenemos que hacer. A ver, os digo, el gancho aún no está prohibido, ¿vale? Puede que el rival nos haga ahora tierra gancho de 2 y nos destruye, ¿vale? Bueno, ¿qué le vamos a hacer? Como digo, yo ya estoy jugando como si el gancho estuviese prohibido. Ya me estoy montando una mono black agresiva, una estrategia totalmente distinta a la habitual, ¿no? Con este tipo de mazos. Vale, vamos a ver, supongo que reanimará la misión de Perisana. Bueno, entra en juego girada, también es cierto, con la restauración de Iganjo, así que no debería preocuparme tanto por este hecho. Vamos a ver si se descarta. Tendría que descartarse una carta para poder reanimar carta. Esa es otra historia. Qué feo es el dibujo de la restauración de Iganjo, si lo pensáis. Entonces veréis ese dibujo. ¿Por qué? Vamos a ver si reanima la misionera Pyrexiana, pero entra girada, como os estaba comentando, de modo que nos da vía libre para el siguiente ataque. Y, de hecho, aquí no hay nada más por su parte. Representamos daño letal, entonces yo voy a atacar, que atacamos de 9. Y no voy a hacer nada. Es él el que tiene que hacer algo. Lo digo porque si yo activo esta habilidad, nos mata el subestimado tenaz. Pierde 2 vidas, de acuerdo. De modo que seguimos siendo letales porque le quedan 6. De modo que no voy a activar la habilidad del durmiente evolucionado si él no hace algo antes, ¿no? Yo pego 6. A ver, haz tú algo. Vale, pues perfecto. Pues ya está resuelto. Problema resuelto. Bueno, pues esta primera partida que la hemos ganado muy... a la carrera, ¿no? Como es de esperar un mazo agresivo de este estilo. Bueno, pues hemos comenzado bastante bien la primera partida. Vamos a ver si podemos continuar con la buena racha. Esta mano está bien. Tenemos varias jugadas de primer y segundo turno. Un par de tierras y luego ya pues Liliana y Profanador de la Carne, que es muy potente. Lo que sí que necesito, estaría genial, es una tercera tierra, ¿no? La tercera tierra sí que se echa en falta todavía. Y de hecho cada vez la echo más en falta. Vamos a empezar con el durmiente evolucionado y a ver qué hace el rival. Tenemos el siguiente turno con 2 manas, podemos hacer doble hechizo. Destrizar si juega algo, vale, roja-verde. Con portal Thran. Vale, estupendo. Tenemos un removal fresquito para él. Por cierto, además, adicionalmente, robamos tercera tierra que nos viene de lujo. Y yo creo que en lugar de hinchar el durmiente evolucionado, lo que vamos a hacer es jugar el asalto criminal de Okiba. Que es una carta que, bueno, la verdad es que no me parece la bomba. O sea, comparad esto con Kumano. Kumano contra Kakazan, el otro encantamiento, pero en el color rojo, creo que es infinitamente mejor que esto. Pero bueno, dentro de lo que cabe, pues es lo que hay, ¿no? Es el color negro, es bastante más flojillo, pero igualmente útil. Podemos hacer Liliana y hacerle sacrificar esa criatura. Siempre yo creo que saldríamos ganando con ese intercambio. Si él tiene otra criatura con prisa y nos mata a Liliana, bueno, pues en cualquier caso le habríamos hecho un 1 por 1, criatura por Planeswalker, y luego además le habríamos forzado a hacer un ataque a Liliana abriendo camino para el durmiente evolucionado. O sea que dentro de lo que cabe, mal no está. Ya veremos a ver si tiene criatura con prisa. Es muy probable porque lleva muchas criaturas con prisa. La Grulagro, ojo, la Grulagro. Creo que la gente la tiene un poco infravalorada y es una baraja realmente muy buena, ¿no?
Vale, el daño del Raiju lo hace a oponentes. Aún así, bueno, como no tiene otras criaturas, daba igual, ¿no? Bien, ¿con qué le decimos hola buenas tardes al rival? Voy a jugar a tierra porque la vamos a utilizar. Le decimos hola buenas tardes con este, ¿verdad? 4-4 amenaza, ¿eh? No, no es poca cosa. Aquí él ya baja a 10 de vida y de hecho podemos pagar esto, jugarlo gratis. Pagando dos vidas con maná pirexiano, ¿no? Ahí va, lo he hecho al revés. No me he dado cuenta de dar el más uno. Se me ha olvidado. Me he olvidado de dar el más uno con el procesador de carne en la criatura y habríamos hecho un daño más. Le quedarían 10 de vida en lugar de 11. Fallo mío, mea culpa. Vale, nuestras dos criaturas tienen amenaza, lo cual es como mínimo interesante. El rival es un valiente y sigue atacando. Hombre, tranquilo, no ataques tanto porque te va a costar. Sí, ataca, sí. Vale, nos comemos el ataque de 7. Yo creo, en mi humilde opinión, que el rival no debería haber atacado. Llamadme loco, pero yo creo que no debería haber atacado. Yo diría que tenemos daño letal, ¿no? Espérate que no me muera yo a la vuelta. 7, a ver, pasamos. No bloquea aquí, no bloquea aquí. Sí bloquea aquí. O sea, por poder nos podría llegar a matar él, ¿eh? De todas maneras. Vale, entonces no voy a pagar las dos vidas del subestimado tenaz, pero ni las dos vidas de pagarlo con el mana este ni nada. Lo voy a jugar tal cual. Simplemente, sin pagar las dos vidas. Más uno sobre. Da igual, esta criatura, la que no pueda bloquear y sea grande. Y atacamos. Nuestro daño es letal, o sea, él tiene que echar un bloquear. Y a la única que puedo bloquear es al durmiente evolucionado, que lo vamos a convertir en 3-3. Bueno, puede que por un mana verde él pueda proteger a su Alana y Alena y no mueran. En un momentito lo vamos a saber. O sea, podríamos perder esta partida realmente. Si él tiene justo las cartas que necesita. Que no es imposible. Vale, no las tiene. No tiene las cartas que necesita. Se queda 3 de vida. Tenemos un bloqueador y 11 vidas. Y esto solamente es un 7-7. Solamente. También da amenaza, espérate. Más uno y amenaza, cierto. Es que la verdad es que es la primera vez que juego la carta y me he pecado de novato con ella, porque la jugada anterior ya la hice mal, que no le di el más uno a esto, y ahora lo he vuelto a dar porque no le he dado la amenaza. Efectivamente. Vale, gracias por decírmelo. Y para la siguiente ya corregiremos el pequeño lapsus, ¿verdad? Esta mano con tercera tierra funciona, pero ojo que tenemos también dos profanadores de la carne. Me la voy a quedar porque no creo que puedas hacer mulligan a una mano así. Es factible que robemos tercera tierra, muy probable, de hecho. Y qué bonitas estas fundas con el cubo gelatinoso ese. Vengas, cruzad dedos todos y robamos tierra. Cruzad dedos para que robemos esa tercera tierra que necesitamos. Oye, estas fundas me parecen una locura. Tienen que prohibirlas, están demasiado rotas estas, tienen que banearlas igual que el gancho. Ala, pero si es que son buenísimas. Las mejores fundas que he visto, estas no hacen nada. ¿Qué hay que hacer para tener estas fundas? ¿Cuánto dinero valen? Shut up and take my money, dame 200 euros. 200 euros estoy dispuesto a pagar. Y muchísimas gracias, Pablo, por esos 3 meses de suscripción aquí al canal. Se agradecen un montonazo. No me deja hacer esto, ¿verdad? ¿Por qué me deja hacerlo? Me deja hacerlo aunque no lo es. Vale, son cuestiones de reglas. O sea, cuidadito porque el juego te deja activar la habilidad de coste 2 si el durmiente evolucionado es un clérigo, claro, coste 2 puntos y luego la resolución. Es decir, tú puedes pagar el coste y luego el juego comprueba si es un clérigo o no lo es. No lo es y has perdido el mana. Efectivamente, por eso lo permite. Vale, cruzad muchísimos dedos. Todos los dedos de los pies y de las manos, por favor, todo el mundo. Pues eso, Pablo, muchísimas gracias. 3 meses ya suscrito aquí al canal a través de Twitch Prime. Muchísimas gracias por el apoyo. Celta Draco, muy buenas noches, bienvenida. Y si robamos tierra y hacemos Liliana, nos metemos la partida en el bolsillo, ya os digo. ¡Oh! Para que luego digan que Liliana no es buena, madre mía, madre mía. Poco rota está Liliana. Es bastante absurda. ¿Por qué han prohibido el gancho carne en lugar de prohibir Liliana?
porque tienen muchos sobres que vender de Dominaria Unida. Sí, pero ¿y Liliana quién va a querer comprar sobres de Dominaria Unida si es la carta más cara y la mejor carta de la colección? Es así de triste, pero es así, tal como suena. Vamos a darle compañía al durmiente evolucionado con esta intrusa del cementerio para seguir metiendo presión. No vamos a hacer una segunda Liliana ahora, porque sería para que ambos jugadores descartásemos carta y tampoco me interesa demasiado. A ver si al final va a ser que el mazo mononegro agresivo es incluso mejor que el mononegro midrange y han tenido que prohibir el gancho carne para que nos demos cuenta. Que la gente empiece a meter cuatro Lilianas, porque este mazo, por cierto, exclamación de que hay en el chat, este mazo lleva las cuatro Lilianas. Yo diría que es un buen turno para convertir esto en un 3-3. Y jugar también el recluta sectario. Parece que el rival tiene removals. No voy a hinchar porque creo que si hincho me lo va a matar en respuesta, parece, ¿no? Vale, haremos simplemente recluta sectario. Él puede llevar ganchos, por cierto, ya lo sabéis que yo estoy jugando una versión sin gancho carne como si ya lo hubiesen prohibido, pero lo prohíben dentro de 2 días, o sea que a la hora de la grabación de este directo, ¿no? De hecho, lo que ocurre... esta no nos gusta, pero esta sí. Lo que ocurre con el tema de las prohibiciones es que ocurre año tras año. Año tras año sacan cartas muy rotas y las mantienen el año completo. Si os dais cuenta, lo han hecho en los últimos años siempre. ¿Por qué? Porque tienen que vender todos los sobres que pueden de esa colección y una vez que pasa el año completo, entonces ya prohíben la carta. Una vez que ya han vendido todos los sobres que tenían que vender, dicen, pues ya desprohibida. Bueno, pues estas mono black midrange lentas. Bueno, esta es una Jund, ¿eh? Este mazo del rival era una Jund midrange, probablemente. Podría ser Rakdos, pero también llevaba verde. Esas tierras eran verdes, seguramente era Jund. Vale, salimos nosotros, la mano no es una bomba, pero ojalá juegue mazo de criaturas pequeñas, porque tenemos doble destrizar. El listado no es mío, ¿vale? El listado es de alguien que hizo en el Challenger o en el Qualifier o en no sé qué, en un torneo de esos, hizo 6-0 o 7-0 o 6-1 o algo así con este mazo. Y, vale, una llanura me anima bastante porque probablemente sea un mazo de criaturas pequeñas. Vamos con el subestimado tenaz. Y, por tanto, nuestros tres anticriaturas van a hacer un buen trabajo. Segunda llanura me... Vale, Talia. Vale, perfecto. Lástima, aquí la lástima es que no podemos hacer Liliana y matarla. Vamos a matar esa Talia, eso por supuesto. Y además nos sobra un mana negro para matar su siguiente criatura que posiblemente podamos matar. A ver si es una Adeline. Que le va a doler que le matemos a Adeline con un destrizar. No. No podemos hacer nada. La habilidad funciona cuando está lanzándose el hechizo. En resolución, antes de que entre en juego. No puedes hacer, pues en respuesta a que entra en juego te lo mato con el destrizar. No, el destrizar tampoco lo mata. Así que no nos volvamos locos con el tema. Da igual. Decide nombrar Liliana. Aquí lo gracioso es que si yo ataco él no va a querer bloquear tampoco. Pero yo creo que no voy a andarme con... Y de hecho la Liliana por 5 de mana también la podemos jugar. Yo creo que voy a seguir matando sus criaturas y espero no arrepentirme de gastar Agarre Infernal, ¿vale? Espero no arrepentirme porque creo que puede ser una metedura de pata. Voy a hacer el adversario podrido y seguimos con la presión, seguimos con el beatdown, porque aquí tenemos respuesta casi a lo que juegue, ¿no? Incluso aunque hiciese doble criatura, probablemente esto nos valdría para hacerle sacrificar una y matar la otra. Y seguir pegando de 5 en 5, ¿no? Son 3 ataques, estamos a 3 ataques de la victoria. A Adeline, como temíamos, que mata el destrizar. Ya no lo mata el destrizar, pero da igual porque... primero, y nos hemos robado otro anticriatura. La verdad es que esta partida... Venga, sacrifíqueme usted, por favor, una criatura a la que más le guste. ¿Vale? Y la otra te la mato con el destizar. Seguimos pegando de 5 en 5 y la buena noticia es que el siguiente turno tenemos otro anticriaturas y posiblemente le descartemos una de sus últimas cartas de la mano. Digo posiblemente, lo vamos a saber en breve. Ejemplar de Serra, menos mal que nos hemos robado un Agarre Infernal y una chinche de estas 2-1 que no es un gran problema. El problema es esto. No quiero hacer
no quiero hacer lo que tengo que hacer, pero bueno, tenemos que. Eso sí que. O sea, hay que matar el ángel. Es que no hay ningún tipo de duda al respecto. No quiero descartarme esta carta, así que no voy a hacer más uno de Liliana del Velo. Pero sí que voy a atacar. Si él no bloquease para luego atacarme a Liliana, sería una mala decisión. Debería bloquear básicamente porque le quedan 9 de vida. Y además él no sabe lo que me queda en mano, porque quizás con 2 manas ahora juego otra criatura. No bloquea. Es interesante. No hago nada. Esa Liliana está expuesta si la quiere matar. Quitamos el bloqueador de en medio y luego la intrusa, esa vidita extra, puede ser suficiente para ganar la partida. A ver, si no bloqueo, es para atacar ahora y matar a Liliana, ¿vale? Liliana hizo su trabajo, ¿eh? Liliana se ha llevado por delante una criatura, es un 1x1 y además le ha forzado un ataque al rival. Vale, esto no me gusta porque va a ganar vidas. ¡Guau! Ojo que me empiezo a preocupar. Este al final nos acaba remontando, como sigamos a este paso. Ni siquiera tiene que bloquear a mis dos atacantes. Puede bloquear solo con el adversario intrépido a la que prefiera de las dos. El rival sabía que teníamos una intrusa del cementerio. Lo que no sabía es que tenemos esto. Seguimos sin ser letales. Pero robamos carta. Voy a robar carta. Vamos con presión. Total, la intrusa no la podemos jugar. No va a bloquear con esto si no metemos presión. Así que vamos a forzar la que tenga que bloquear con el pacificador ungido. Y así la intrusa se queda libre para el siguiente turno. Mis vidas, 14, son suficientes para aguantar. Ganaría 3 vidas y se quedaría con 1, ¿eh? Vale, hace el doble block, vale, perfecto. Bloquea con sus dos criaturas. Y robamos carta. Vale, me acabo de dar cuenta de que nos quedamos sin criaturas en mesa, ¿no? Él a 4 y yo a 14. Iniciado optimista. Italia, wow, no está mal. No está mal, pero nuestro 3-3 y no ataca. Yo creo que tendría que haber atacado, ¿verdad? Italia nos acaba de fastidiar el asalto criminal de Okiva. O hacemos estas dos, que no tendría mucho. Tiene un 2-1 en el primero, ¿vale? Mis 3-2 no valen para nada. Sigamos con el la intrusa del cementerio y listo. Se queda 3, nuestro sac subimos a 15. Esto, lástima, que haya jugado justo esa Talia en este momento. Y ejemplar de Serra, vaya top deck, amigo mío. Menos mal que no tiene criaturas de coste 1 en el cementerio. ¿Qué tiene en el cementerio? ¿Qué no queremos que recupere el cementerio? Si no juego hechizo. Vale, simplemente si conseguimos evitar que gane vidas, ganamos la partida, ¿no? Entonces, voy a atacar. Le exiliamos. Da igual, adversario intrépido, que es la que ganaría vidas, aunque no le va a dar tiempo. Jugamos asalto criminal de Okiva y el siguiente turno el asalto criminal de Okiva gana la partida. Vale, un doble block que me sabe a gloria, la verdad. Pero hacemos ahí el 2x1, se mueren dos criaturas, que puede rejugar desde el cementerio, pero da igual. Ah, que con esto gana vidas. Espérate. Ah, porque la jugó con el ejemplar de Serra. Vale. La he liado yo. No conté con esas dos vidas. No me acordé de la habilidad del ejemplar de Serra, la carta que juega desde el cementerio cuando muere, cuando deja el campo de batalla, gana 2 vidas. Es la primera vez que me pasa que eso es relevante en una partida. Así que se queda a 3. A 2 con el asalto criminal de Okiva el siguiente turno. O sea que el ataque no ha sido. Es que no se ha jugado, pero ¿cuántos ángeles de estos no se ha jugado? No se ha jugado 2. Es que son muy buenos. Se anotan muchísimo en esta partida. No debería atacar. Porque si robamos anticriaturas y metemos uno de estos con prisa, perdería. Si robamos un anticriaturas y metemos uno de estos con prisa, él perdería la partida. Así que yo creo que no debería haber atacado. Salvo que, bueno, va a jugar otra criatura quizás desde la mano. Puede que sea eso. Efectivamente. Ah, no, pero otra Talia para poder bloquear. ¡Hola!
No ganamos tampoco, ¿eh? No ganamos. Se va a quedar... Se queda uno. 17, no, pero sí, sí que ganamos. Sí que ganamos. No va a poder ganar las vidas. Hemos hecho un top deck. Bueno, pues bienvenido sea. Bienvenido sea. Sí, sí que ganamos. 3 y 3, 6 y 2, 8 y 1, 9 y 1, 10 como mucho de ataque. Nada, nada, nada. 17 nos quedan. Si es que nos quedan 17. No me había fijado en mis vidas. Pensaba que me quedaban como 10 o así. Juegue... Espérate, con esto puede romper encantamientos, pero no tiene contadores. Así que le daría igual, ¿no? Le faltan contadores. Y pacificador ungido a lo que sea. Vale, pues hemos ganado in extremis. Esto pega mucho, pero podemos chun bloquear. Así que lo haremos. Y al final... Pues, madre mía. ¡Qué liada! Bueno, si no hubiese atacado yo... Tampoco habríamos llegado a dejarlo a uno de vida, ¿no? Con el ataque ese que se nos murió... Se nos murió la intrusa del cementerio. Ganó dos vidas con el bloqueo del zorrito. Nunca habríamos podido atacar. Bueno, bloqueamos ahí. Y ahora drenar vida de uno. Del asalto criminal de Okiba. Y se queda a cero el rival. Bueno, pues o sea, esta partida la hemos ganado de suerte, de puro rebote. Porque realmente ya no teníamos ninguna opción. Y... vale, una mano bastante decente. Si juega criatura pronto, se la matamos y luego se la exiliamos. Está bien. Turno 1, 2, 3, 4. O sea, al menos curva tenemos. Y si el rival te juega una llanura, son buenas noticias, salvo que haga Thalia de primer turno o de segundo. Si hace Thalia, me... Vale, no es Thalia, así que buenas noticias. Se la vamos a matar ya. Vamos a intentar meter presión desde el principio. Y el siguiente turno, la siguiente criatura va a morir con Liliana del Velo. Y si no, exiliaremos con la intrusa del cementerio. Y además ya tenemos una criatura para meter un poco de presión. No me acaba de convencer el adversario podrido en este mazo. Es una criatura genérica. Por dos es un 2-3 toque mortal. Ya está, no hace nada. Vale, visto lo visto. Tenemos ya una muy buena mesa. Y si robamos tierra el siguiente turno y hacemos profanador de la carne... mejor todavía. Porque si no robamos tierra, hacer Liliana tampoco parece la mejor de las opciones, ¿verdad? Vale, estamos enfrentándonos a una Esper Midrange que lleva a Kaito. Llevará un Kaito seguramente, ¿eh? No penséis que es un mazo orientado a Kaito. Llevará un Kaito, que es lo que suelen hacer este tipo de mazos Esper Midrange. Y le ha salido. Así que no espero muchas criaturas pequeñas. Se hace de noche, salvo quizás algún Denik o algo por el estilo. Vale, vamos primero a atacar. De la manera más inteligente, que sería esa. No voy a exiliar mi propio instantáneo del cementerio. No tendría mucho sentido. Y nos mata el adversario, con lo cual salva a su Kaito. Y ahora nosotros tenemos que decidir con qué continuamos. Si con Liliana, para hacerle sacrificar el token... No me parece mala opción, aunque esto se va a comer un counter, pero bueno, que se coma el counter. Ah, no sé, ya come counter. Le vamos a hacer sacrificar, que no tiene forma de matar a Liliana ahora mismo. Y seguimos con un buen 4-4 contundente en mesa. Vale, roba descarta, lo cual no es la bomba, y si se descarta criatura nos viene genial para la intrusa del cementerio. No lo ha hecho, se ha descartado anuncio de la boda. Necesita ya actuar, ¿vale? O sea, tiene una amenaza en mesa muy seria. Rebatir le cuesta 2 por 1. Me gusta mucho el desgarro del vacío. Por cierto, una carta que no se ha jugado nada. Se ha descartado un gancho. Vale, y... Yo creo que el profanador de la carne está bien en este momento. Vamos a jugar a descartar cartas. Voy a descartar la segunda Liliana del Velo. No parece que vayamos a necesitarla. Le va a doler más a él, espero, el descarte. Se descarta una Rafine, con lo cual el siguiente turno esta intrusa sí que hará drenar vida. Y a ver, también me preocupa un poquitito el Kaito Shizuki, ¿no? Que sigue ahí vivo. No es que sea muy bueno, porque bueno, es robar, descartar. Se descarta otro anuncio de la boda, lleva ya dos descartados. Tierra de turno, dos cartas en mano.
Tiene que jugar algo contra esto. Intrusa del cementerio. Se la podemos hacer sacrificar. Es de noche, es de noche. Wow. No necesitamos hacérsela sacrificar, pero tampoco me quiero descartar lo que tenemos. ¿Entendéis? Así que se la voy a hacer sacrificar. Y a saber qué carta le queda en mano. Vale, podemos jugar esto por 3 de maná. Y este por 2. Más que nada para pegar más. Es doble hechizo, se va a hacer de día, pero bueno, no pasa nada. No voy a pagar más vidas innecesariamente, podríamos, pero no hace falta. Y muchos más unos, ¿eh? Y muchas amenazas. Criatura. Criatura y pegábamos de 7. Le hacíamos tener vida de 2 y pegábamos de 7, se quedaba a 3 de vida con una carta en mano. Quizás no hacía falta que se rindiese, porque él todavía podía topdequearse un gancho. Tierra, gancho y nos mataba todo y barría mesa y reseteaba la mesa completamente. No lo sé. Uno rage quit y el segundo por no haber cambiado las cartas que quería cambiar. Vale, monoblanca agresiva, y aquí es donde voy a echar de menos los destrozar que me he quitado. Pero bueno, intentaremos intercambiar uno por uno criaturas, y luego Liliana y la intrusa supongo que marcarán bastante, bastante la diferencia este bloqueo. No me la voy a jugar, sabéis, contra una monoblanca agresiva. Mataremos sus criaturas. Si le matas sus criaturas, tus Lilianas luego son mucho mejores. Simplemente por ese pequeñísimo detalle, ¿no? Y también las intrusas del cementerio son mejores cuando matas sus criaturas. Estaba pensando, si nos hace Cátaro Brutal, nos puede poner en apuros. Efectivamente, Cátaro Brutal. Mientras no tenga otro Cátaro Brutal, podemos estar tranquilos. El problema será el segundo Cátaro Brutal. Ahí ya me preocuparía un poquito más. Ya tendríamos que estar a la espera de robar un anticriatura específico contra los Cátaros Brutales. Vale, adversario Sediente de Sangre no es un problema. ¿Ahora? No ataca. Yo creo... No soy un genio de este mundillo. Pero yo creo que el ataque no le habría ido mal del todo, ¿eh? Ahora podemos hacer Liliana y hacerle sacrificar cualquiera de las tres sería un buen sacrificio. O el profanador de la carne, que es un 4-4 que le dice quieto, no ataques, no te muevas. Podríamos haber atacado con la intrusa, ¿eh? Nah, pero mejor tener dos bloqueadores. Y ejemplar. Ahora sí que necesitamos sí o sí el anticriaturas. Aunque parece que el juego no está muy por la labor de darnos ese anticriaturas. Yo diría que no podemos andar atacando a lo loco. ¿Sabéis qué? Me veo bastante animado a atacar, ¿eh? Voy a atacar. Vamos a hacer de la vida de uno. Si me quiere hacer doble block aquí, me parece correcto. Me parece correcto perder la intrusa, sea contra lo que sea. ¿Por qué? Porque le vamos a bajar mucho la cantidad de criaturas que tiene en mesa ahora con Liliana del Velo. Y la vamos a forzar a atacar a esa Liliana del Velo. Y luego el siguiente turno pues viene otra Liliana. ¿Veis? El doble lock que me estaba temiendo que iba a venir. Podríamos, ahora que lo pienso, también podría haber hecho Liliana antes y haberlo subido a 5-5, ¿verdad? Tampoco habría sido la peor jugada del mundo. Perdemos 4 vidas. Sí, quizás tendríamos que haberlo hecho antes. Tendríamos que haberlo hecho antes para que fuese un 5-5 y sí que amenazase la vida del ejemplar de Serra. Ajá, bien. Esa no me la esperaba. No me esperaba que nos devolviese el subestimado tenaz. Vuelve a ocurrir lo mismo, lógicamente. Y a lo mejor me estoy metiendo aquí en una espiral de la cual no voy a salir bien parado. Italia, ¿de acuerdo? Nos mata Liliana. Mm.
Claro, que si no atacó de esa manera antes, tampoco habría sido suficiente motivo para que él bloquease. Vamos a meter doble intrusa del cementerio. Aquí nos la jugamos un poquito porque nuestras vidas van a bajar bastante. No vamos a atacar. Tenemos que quedarnos bloqueando, yo creo. Bueno, con tanto bloqueador podríamos permitirnos. Vamos a atacar, sí. Ataquemos. Vamos a hacerlos ganar vida, ¿vale? Para ganar las vidas y ponernos un poquito ahí al día. Este no debería bloquearlo y nos quedamos con tres bloqueadores, ¿vale? Sí. De hecho, nos interesa que las criaturas mueran para poder exiliarlas con las intrusas del cementerio al atacar. Oh, qué partida más complicada. Toma un par de decisiones un poco. Un poco así, así, ¿no? Un poco delicadas, quizás. Pero es que si no tensábamos un poco la cuerda, si no forzábamos la cosa. Bueno, hemos pagado un montón de vidas. Ahora vamos a meter Liliana en mesa. Nos pega de 4, bajamos a 9. Vale. Vamos a meter Liliana y le vamos a forzar a sacrificar criatura con Liliana, sea lo que sea. Se hace de noche. No voy a seguir pagando vidas. Más uno y amenaza. Esto tiene que dañar primero, ¿eh? Sí, tendríamos que haber pagado las vidas ahora que lo pienso. A una de las glotonas, que es con lo que vamos a tener que atacar. Nada más con una, creo. Y le hacemos sacrificar criatura. A ver qué sacrifica, porque. Bueno, sacrificar a Talia, ¿no? Talia parece la opción más lógica, efectivamente. Sacrifica a Talia. Atacamos con la 5-5 amenaza, que se llevaría por delante sus dos criaturas. Bueno, espérate, ahora que lo pienso. Mientras tengan amenaza. ¿Y si atacamos con todo? Dos. A esto hay que hacerle dos. Y hay tres, vale. Con esta no sé si merece la pena. No, yo creo que no merece la pena. Le exiliamos esa. Y de mi cementerio no hay criaturas, ¿no? Vale, subimos a 10 de vida. Y si se hace de día, si alguien juega doble hechizo y esto se vuelve a dar la vuelta. Entonces sí que vamos a depender bastante de robarnos un anticriaturas para matarlo, ¿no? Adeline, no son buenas noticias. Pero nos ataca a nosotros. Bien. El problema tiene un bicho con vínculo vital, con el cual gana vidas después, ¿no? Vale, hay un bloqueo regalado, que es ese. Adeline, que es un 6-5. Uf, qué complicado, ¿no? Espérate, solo tiene dos bloqueadores. Si le damos amenaza a los nuestros, hemos ganado. Quizás. Nah, está bien. Claro. Sí. Jugamos Liliana sin pagar vidas, lógicamente que perdemos la partida instantáneamente. Más uno y amenaza a una glotona de estas. Nos quedamos con la nueva, le hacemos sacrificar una de las criaturas. Y no creo que tuviésemos daño letal directamente, ¿eh? De todas maneras.